Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a nuestra sección serie de terror. Bueno, ya sabéis, el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de ese tipo, juegos de misterio, survival horror. Estamos con un survival horror clásico, con sabor clásico. Resident Evil Code Verónica, versión X, ya sabéis, para PlayStation 2. Con Claire Redfield en la terminal antártica de transporte, ¿vale? En el capítulo anterior conseguimos. Tengo en el inventario una llave que me dice que es la llave de la sala de máquinas. Aquí lo veis. Una llave para abrir la puerta de la sala de máquinas. Ahora, la sala de máquinas, creo saber cuál es. Efectivamente, la que está en el piso de arriba, en este lado de aquí. Así que, bueno, pues de aquí nos tenemos que ir. Vámonos. Bueno, por cierto, ¿cómo ha llegado el calor? Ya lo he repetido anteriormente en algún vídeo, pero ¿cómo ha llegado el calor a Madrid, chicos? Puf, no os podéis imaginar, ¿eh? No os podéis imaginar. Por cierto, espero que los ajustes que le he hecho a la imagen, para que se vea más clara, sean de vuestro agrado, ¿eh? Me lo he currado, la verdad, ¿eh? Estaba ahí de la que te pego con la edición hasta conseguir el valor, yo creo que óptimo, diría. Y bueno, creo que ha quedado bastante bien, por lo menos se ve claro. Vale, a ver, estamos. Vale, vamos bien. Tenemos que seguir por aquí. Entrar por esa puerta. Sí. Porque el acceso a la sala de máquinas está desde aquí. Concretamente el pasillo de la izquierda, creo que es. Según sale Claire, sí. Cuidado, no te líes, ¿eh? No te líes. Por aquí. Usar la llave de la sala de máquinas. Sí. Has usado la llave de la sala de máquinas. No volverás a necesitar la llave de la sala de máquinas. ¿Desecharla? Pues sí. A tenerla en el inventario para nada. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vamos a mirar. A ver. Una estantería con bidones, parece. Aquí no hay nada útil. Ahí he visto unas palancas. Este juego de palancas, uf, hace mucho tiempo de Claire, esto. it looks like there's an Australian observation base about 7 miles away from here. That should be our target. Great news, and take a look at that. It's a digging vehicle. If we break the wall with it, we might have a chance. Okay, let's do it. It's all my fault. Don't say that. Listen to me. We'll escape from here. Together. Come on. We've got to shut off the gas. If we split up, we'll have a better chance of stopping it. Okay. Steve! Don't forget, we'll get out of here together. Vale, genial. Nuestro amigo Steve, que ha hecho una puñalada de las suyas. Esta habitación está llena de gas venenoso. Entrar es muy peligroso. Vi yo en la habitación, en una habitación, vi una mascarilla de gas. ¿Qué habitación era? Uf. Vamos a ver. Me parece que era la habitación donde estaban las arañas. ¿Os acordáis? A ver.
tenemos que continuar por aquí. Esa es la habitación del personal de... Bueno, el personal de trabajo de la base. La llave... La habitación de las arañas estaba... A ver... ¿Dónde estaba la habitación de las arañas? Pues... Yo estoy ahí, en la escalera justo. Está la habitación de guardado. Desde ahí me parece que era... Esta, creo. O esa. Una de las dos es. Vale, o sea que tengo que bajar. Bueno, por aquí pasaremos rápidamente sin que... Intentemos que no nos dé la puñetera polilla demasiado tarde. Ya me va a poner los huevos, seguro. Míralo. Quítate eso, Claire. Fuera. ¡Otra vez! Macho, no me lo puedo creer, tío. Me acabo de quitar una y justo me pone otro, tío. Increíble, tío. Bueno, a ver, esta era la habitación de los paquetes, ¿no? Aquí activamos algo. Había una cinta transportadora. A ver. Llevo un par de días. Fuera. Eso es. Llevo un par de días sin grabar. Vale, sí, aquí mandamos el paquete, no sabemos muy bien a dónde. En algún sitio estará. Vale, a ver. O es. Esa no es. Esa no es. Esa de allí tampoco. Con lo cual tiene que ser justo a la derecha donde está mirando Claire. Por aquí. Weapon, pone. Weapon. Bueno, aquí hay fuego. Fuego que recuerdo. Mira, ahí está el paquete que mandamos, efectivamente. Se puede ver una mano. Bueno. El fuego me impide cogerla, lógico. Bueno, tenemos un extintor por ahí, no sé si os acordáis. Muchos productos químicos. Me pregunto para qué se usa. Pero está vacío el extintor, con lo cual tendríamos que llenarlo. Y no recuerdo ahora mismo dónde se llenaba. O sea que volveremos más adelante. Vale. Esta no es. La habitación de las arañas es la otra. Es la otra que tiene que estar en el lado opuesto. Sí, todo recto, según estamos. Esta. Bow, sí, ponía Bow. Vale, mira. Además, aquí parece que se ha liberado algún tipo de gas. Cogemos la mascarilla. Marcha de gas, muy bien. No te la equipas, Claire. No te la equipas. Vamos a comprobarla a ver qué dice. Úsala para protegerte del gas venenoso. Anda, qué cachondo. Estos han descubierto. Estos han descubierto la penicilina, ¿eh? Vale, imagino que se pondrá automáticamente cuando entre en alguna habitación donde. Vale, esto está despejado. Aquí no había nada. No vamos a perder tiempo. Tenemos que volver a la sala de máquinas. Con esta mascarilla ya podríamos entrar. Vale. Pues deshacer el camino andado. A ver, puñetera polilla. Vaya. Creo que me ha echado veneno, ¿no? Me ha echado veneno. Vale, freya para arriba. ¿Me has echado veneno? No. Vale. Es que me diréis, ¿por qué no acabas con ellas? Pues muy sencillo, porque recuerdo que aquí en esta zona se spameaban. Si me cargo a las dos polillas que hay, cuando vuelva a pasar van a volver a estar. Entonces, ¿para qué vamos a desperdiciar munición? A ver, tampoco es que sobre. No es un juego en el que la lleves. Que digas, joder, va muy justo de munición y tal. Pero tampoco es que te sobre. Bueno, con la máscara que tenemos, que hemos conseguido ahora, podríamos entrar ahí. Imagino que me dejará equiparla al entrar, ¿no? Esta habitación está llena de gas venenoso. Usar la máscara de gas y entrar, pues claro. Mira. Vale, perfecto. A ver, ¿eso se puede desactivar de alguna manera? Aquí me dicen que no hay de la China. La luz de advertencia del gas venenoso está activada. Muy bien. O sea, aquí no puedo hacer nada. Vale, pero hay una puertecita que no se ve, que está aquí. Aquí es donde tengo que entrar.
Oye, todas las puertas de este juego crujen un montón, ¿eh? Al entrar. Mira, se ha quitado automáticamente a Claire la máscara al entrar. Una manivela válvula, ¿no? Objeto clas. Bueno, aquí ponen manija, pero en otras entregas se la conoce como manivela válvula. Venga. Manija válvula. Muy bien. ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que me dan? Bueno. ¿Dónde podría yo...? Esta habitación está llena de gas venenoso. Usa la bajera de gas y entra así. ¿Dónde podría yo poner la manivela? Ah, ya me acuerdo. La habitación donde estaba precisamente la excavadora. En el piso de abajo. Había un orificio. Ponía que era un orificio octagonal. ¿Octagonal o hexagonal? No he examinado la manivela. Ahora le echamos un vistazo. Probamos. Una herramienta para abrir y cerrar la válvula. Vale. Recuerdo que había que hacerle algo a esta manivela válvula. Me parece que había... En una habitación había... Me parece... Un aparato para forjar metales o algo así. Bueno, ahora veremos. Ahora veremos. Vale. Aquí no podemos hacer nada más. Ah, ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Me acabo de acordar ahora de cabeza, ¿eh? De cabeza. Había una habitación donde estaba, recuerdo, un zombie enjaulado. ¿Puede ser? Un zombie enjaulado. No sé si era esta, me parece. Voy a entrar. Ya digo, entre que llevo unos cuantos días sin grabar y no me acuerdo muy bien del juego, porque eso... Mira, efectivamente, el zombie enjaulado está aquí. Entre que llevo un par de días sin grabar y creo que era esta la máquina, ¿no? Sí, y no me acuerdo muy bien porque Resident Evil, este Resident Evil Code Verónica solo lo jugué una vez en mi vida. ¿Qué dice? Una máquina para metal con un filo cortante de diamante. Puedo usarla para tratar fácilmente los metales. Vamos a ver si nos deja utilizar la manivela. Sí. Perfecto, veis que ahora ha cambiado lo que es la cabeza de conexión de la manivela válvula, ha cambiado. Antes era más bien cuadrada, ahora es no, pues indica que es octagonal. Vale, muy bien, pues venga, ahora sí podemos cerrar el escape de gas. Quieto, torero, relájate un poquito, relájate un poquito. Vale. ¡Vaya! Hay zombies abajo ahora. Se han spameado. Bueno, tengo que bajar, ¿no? Está claro. Vale, estamos otra vez aquí. Voy a tener que pasar por la zona donde están todos los zombies. Bueno, de momento voy a pasar por aquí. La puñetera polilla, espero que no me ponga un huevo en la espalda. Fastidia mucho eso. Baja, Claire. Bien. ¿Qué pasa? Corriendo. A ver si la puedo hacer un esquive perfecto. Bien. Va. Me dio. Vaya. Dos veces. A ver. ¿No has envenenado? Espera. He equivocado botón. Mira la condena, tío. Sí, efectivamente. Me ha envenenado. Usa hierba azul. Vale. Y me ha dejado tocado, ¿eh? Bueno, ahora que pase por un baúl, me tomo una hierbecita. Vamos a ver. Vale, veo zombies. Pero bueno. Genial, ¿a qué me cogen? Claro, es que... Entra y sal. Es que me había puesto la polilla, el huevo en la espalda y justo cuando he ido a apuntar, no he podido apuntar. Espérate, ahora ya sí que me voy a tener que echar una cura porque estoy... ¿Veneno? Ah, el zombie, al morderme me ha envenenado otra vez. Pues nada. Vale, ahora ya estoy. Cuidado. Estos son. Que son tres hierbas, ¿eh? De momento no. Si fueran dos, sí me la echaba. Pero tres no quiero gastar. Aparte que en el baúl quiero recordar que tengo una suelta. Que me podría echar perfectamente. Oh.
ver, condenaos. Joder, me coge, tío. Genial, a que me matan, tío. Increíble, tío. Ahora sí que me la tengo que echar, estoy tiritando. Ay, combinar. Claro, nada más entrar. Mírale. Es que no me da ni tiempo, tío. Me hacen combos aquí. Genial, cogerme 30 veces. La madre que les parió, tío. Claro, es que te salen todos los golpes, por muy débiles que sean. No sé si ni siquiera les estoy dando. Ahí. Al final me voy a tener que llevar el lanzagranadas. O si algún capullo de estos me la lía. Es que además aguantan un montón de balas, ¿eh? Joder, la madre que les parió los zombies, ¿eh? Parecen tontos. Combinar. Bien. Bueno, están todos... Vale, de arriba. No, hay alguno más. Tengo por ahí. A ver. No sé dónde demonios se ha metido, pero hay alguno más. A ver. No sé si usar la ballesta. Sí, porque tengo un montón de flechas y al final no la voy a acabar usando. Este me la voy a cargar con la ballesta. Bueno, a todo esto, yo tenía que cerrar la válvula, ¿no? Y eso es... aquí, en la puerta esta. Así que ese zombie le voy a dejar ahí de momento. Y entremos aquí. Sí. Vale. ¿Dónde se cerraba? Lo vi yo por aquí. Era por aquí, sí. Esto es. Hay un agujero con forma octagonal. Bueno, está claro. We're safe now. Think again, Claire. I shall enjoy watching you shriek in agony. Not this time! You game! Bueno, bueno, bueno. A ver si puedo coger el fusco que me ha dejado aquí el amigo transformista este. Que le faltan... creo que ya lo he comentado. 3 o 4 cocidos. Vamos, que no está muy bien de la azotea, colega. Ya lo ves. Francotirador. Con 7 disparos. Que me van a venir de muertes. Claire, what are you doing? Venga, vámonos de aquí ya. Are you ready? I'm gonna bust through that wall. Go for it. Yeah.
Right. Claire, maybe we can escape through there. Come on, let's go. Claire, come on. Finally, we can get out of this insane place. Bueno, bueno, bueno. A ver qué tenemos por aquí. Nada. Aquí viene algo. Barra de pistola. Muy bien. A ver si hay algo más. ¿Qué hago? Pide ayuda. 7 disparos nada más, del rifle. Ya está, no hay nada más. Pues venga. Okay, let's go. Come on, let's go. What are you scared? Y lanza una especie de veneno muy puñetero, ¿eh? De eso sí que me acuerdo. A ver, ¿dónde estás? Se trata de no fallar los disparos. Cuidado, ahí que no nos alcance. A ver si tengo blanco. Déjate ver, colega. Y que no nos dé con los tentáculos, que nos puede tirar, ¿eh? Cuidado. Venga. Bien. 2, 3. Ahí le hemos hecho retroceder. Parece que no le ha gustado, ¿eh? Venga, rápido. 4, 5. Vale, no le ha gustado. No le ha gustado. Intentemos alejarnos de los bordes, que si nos da un golpe con los tentáculos nos tira. Hasta luego, Lucas. Hola, estoy por aquí. Venga, venga. Nos tiene, le tenemos que tener de frente. Mira, ahí. Ahí es un buen momento para pegarle un disparo. Y ya me he quedado sin munición del francotirador, ¿no? Sí. Pues a pistola. Me queda otra. Vale, parece que ha caído ya nuestro amigo, ¿eh? No es muy complicado, lo único que tenemos que tener cuidado es, como ya digo, no acercarnos a los bordes, que no nos pegue con el tentáculo y nos tire a hacer puñetas. I'm sorry. I failed you. Don't worry about it. Let's go. I swear I'll protect you next time, Claire. We did it! We're finally out!
Look, there's a snowmobile over there. Perfect! We'll be able to ride right over to the Australian base with this. Yeah, let's go! I won't forget about this, Claire. Following up on a lead given to me by Leon has brought me here. Bueno. Vaya, lo que hemos visto. Alessia ha despertado. Uf. Agarraron los machos, que estaba en serio, ¿eh? Bueno, a partir de este punto vamos a controlar ya a Chris Redfield, mucho menos musculado, como podéis ver, que en Resident Evil 5, que está Tomazas. Bueno, vamos a ver. ¿A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Did you just say Claire? You know who she is, don't you? Don't worry about her. I helped her escape. Several planes took off from this island not long ago. While I can't say for certain,
She was probably on one of them. I see. I guess my sister owes you. Thanks for helping. Everyone's gone. I may be the only other person left. Go on. Follow your sister and get off this island. Bueno, debo salvarle. Vale, a ver. Dedico una luz en mi mano derecha. Parece que puedo bajar la tapa de piedra. ¿Bajar la tapa de piedra? Sí. Bájala, a ver qué pasa. Vaya. Aquí hay dos metralletas que me vendrían de perla. Pero no tengo nada para encender esa luz. Y el gusano, ese gusano que ya le dimos caña, ha aparecido. Vale, aquí tenemos cositas. Vamos a ver. Pues tenemos el extintor vacío. Tenemos... Mira, se nos ha guardado todo lo que hemos ido guardando... Vale, hasta ahora. El rifle de asalto. Eso va a ser lo que me voy a llevar. Voy a dejar el cuchillo. Y ya está. Vamos a ver. Flecha para la ballesta. Y aquí hay para guardar partida, ¿no? Cinta de tinta. Vale. Pues venga, vamos a aprovechar y hacemos un guardado. Bueno, no voy a hacer ningún guardado. Voy a esperarme porque ahora viene el... Creo recordar que viene el enfrentamiento contra el gusanaco este. No, eso no. Lo que voy a dejar en el baúl va a ser esto. Y la flecha de ballesta. Que la ballesta no me aparece aquí. Tendré que conseguirla con Chris también. Aparece el lanzagranadas, eso sí. Bueno, pues... A ver, sí. Voy a hacer esto. Por cierto, voy a mezclar los cartuchos de tinta. Uno ahí, otro ahí. Vale. Y tenía yo por ahí una hierba suelta. ¿Puede ser? Sí. Eso. Y así mezclo dos. Pues si hay problemas con el gusano. Combino. Bien. Vale. Equípate esto. Vale, por aquí no hay nada más. No... Ahí parece que hay como unas piezas. No, vale. Pues venga. Vale. Centro militar de entrenamiento. Bajo 3. Y a ver, voy a revisar por no dejarme nada, ¿eh? Que no creo que me haya dejado nada. A ver. Aquí no hay nada, ¿no? Y esa puerta no me deja salir. Venga, pues vamos a enfrentarnos al gusano y a salvar a Rodrigo, que se la ha llevado. Tumbas, algunas son muy viejas. Puede que estos sean los antiguos habitantes de la isla. Bueno, entremos. A ver dónde está nuestro amigo gusano. No sé si debería quizá... Mira, aquí hay otra hierba verde que me voy a llevar, por supuesto, para combinar. ¡Ahí va! Me ha dado, pero me ha dado mal. Vale, genial. Ahí sí me ha dado. A ver, ¿cómo estamos? Quiero recordar que este quitaba bastante poquito. Vale. Bueno, pues ya sabéis cómo va, ¿no? A movernos. A ver, ¿por qué no has autoapuntado ahí? ¿Sí? A ver. Ahí le he dado un poquito de caña. Pero creo que no lo he hecho mucho, ¿eh? Ahora está más rápido que antes, ¿eh? Bien, aquí tenemos cositas. Vale, genial. ¿Ya me dejas cogerlo? Bueno, ¿qué me da? ¿Dos impactos cada vez que eso? ¿Esto qué es? Flechas. A ver, ¿cómo vamos? Voy a echarle así. Venga, muévete, porque aquí... Ahí le da. Es que no veo nada, macho. No veo nada, tío. Aguanta, aguanta, Chris. Está fuerte. Vamos. Vamos para acá. Joder. El cajote lo del techo, ¿eh? No me envenenará el bicho este.
Ahí le he mordado bien. Bien, 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 bien. No tenemos prisa, ¿eh? Tardemos lo que tardemos. Muévete y no te quedes atascado en ningún lado. Please. Ahí yo creo que no le da, porque no ha salido la sangre. Si no sale sangre, ya sabéis. Ahí sí. ¿Veis cómo sangra el bicho? Eso es. Bien, bien, bien. Me da la impresión. Me da la impresión de que Chris es como más torpón moviéndose, ¿eh? Que Claire. Ahí le hemos puesto tiempecito. Ahí va, ahí me ha dado. A ver cómo estamos, Chris. ¿Cómo estamos? Hay que echarse mandanga. Eso es. Tengo un spray de todas formas, ¿eh? Quita bastante más ahora el gusano, ¿eh? Más complicado que este encuentro. Vale. Ahí no sé si le damos. Venga. Eso es. Hay que darle cuando salga del suelo. Que si no, estamos perdiendo tiempo. Ahí. Ahí le hemos dado bien. Ahí no sé si le he dado porque... Estoy confiando en el autoapuntado, pero no sé yo. Debería asegurar los tiros. Pasar. Ahí. Looks like I can meet my family again. Here, take this. What? She gave this to me as a token of thanks for saving her. I won't need it anymore. Take it. Bueno, ya no respira. El pobre Rodrigo ha caído. Vale, he visto. A ver, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. He visto en la puerta. A ver. Aquí había munición de pistola. Vale. Ahí para subir. Vale, pero acordaros que hemos visto antes un sitio donde ponía que pusiéramos luz, ¿no? O algo así ponía. Ponme luz en no sé dónde. Mire, me voy a llevar la planta azul. Por aquí queda algo más. Nada. Pues venga. Vamos a ir al baúl a prepararnos bien el inventario, a ver cómo me organizo todo. Vale. Bueno, ya suena la música de la habitación de guardado. Aquí hay dos metralletas. Vamos a usar mechero. A ver si me deja cogerlas. Vale, genial. Vamos hasta arriba. Un segundo. Vamos a descargar. A ver, ¿qué hago? Pues mira, el fusil me ocupa mucho. Para más adelante, ¿vale? Aquí donde el puñal. Y el puñal le voy a dejar aquí porque no lo voy a usar. Y la hierba azul tampoco. Ahí. Y me voy a llevar siempre una mista. No, esta es azul con no sé qué. Me voy a llevar... ¿Qué prefiero usar? Hierbas o sprays. Eso es, eso. Y la munición de ballesta la voy a dejar aquí. Vale, porque la ballesta ahora mismo no la tengo, ¿no? Lo que pasa que quizá, por si me saliera algún enemigo tocho, llevarme lanzagranadas no sería mala opción. Además solo me ocupa un hueco. Bueno, pero solo tengo cuatro huecos libres. Bueno, voy a dejar lanzagranada de momento. Vamos a echar un vistazo a las metralletas, que es lo que me interesa. A ver, ¿cuántos huecos ocupan estas?
Qué manía con que me pongan. Qué manía me dan. Qué rabia me da que me pongan que ocupan dos huecos. Bueno, no voy a seguir para adelante, chicos, por si no se nos va a ir de ahora el capítulo. Lo que voy a hacer es coger un cartucho de tinta y hacer el correspondiente guardado. Y nada más, amigos, como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y os cito al próximo capítulo de este Resident Evil Code Verónica. Ya sabéis, versión X para PlayStation 2. Os mando un saludo, cuidado mucho, amigos.